La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar. Mujer de temple y carácter difícil de... ¿Qué es lo que pretendes explicarme? Lo que acabo de ver con mis propios ojos. Lo que acabas de ver no es lo que parece, ¿entiendes? Será mejor que le creas. ¡Tú te callas! No, ¿sabes lo que pasa? Que claro, seguramente yo veo cosas que no están. Yo veo cosas que no pasan. Seguramente él no te estaba abrazando y seguramente tú tampoco le estabas abrazando a él. Y seguramente tú tampoco lo estabas consintiendo. Claro, debe ser que yo estoy loco porque yo soy un celópata. Tú dices que yo soy un celópata, ¿verdad? En este momento yo le estaba diciendo a Luis Raúl otra cosa que no tiene nada que... ¿Qué le estaba contando? Lo mismo que me dices a mí, o tienes otro cuento para él. Mira, yo no sabía que para hablar hacía falta restregarse. Mira, tú sabes que yo creo que es mejor que te calmes y que luego hablemos, porque si no vamos a poder ver. No sé qué vas a decirme para convencerme, porque sabes que no creo en ti. Por respeto. Por un poco de respeto, tenías que besuquearte con ese tipo aquí, justamente aquí. Mira, ¿sabes qué? Que la que tenía razón es Chichi. Ella es la que tiene razón. Y con razón todo el cuerpo dice que yo soy un cornudo. Solamente... ¡Mira que te calles! Y te salva, porque estamos aquí. Pepita, te pido perdón, me duele verte así, me duele verte sufrir y mucho más si soy yo el que te causa este dolor. Discúlpame porque de corazón mi único oficio en esta vida es hacerte feliz. ¿Preñada? Sí, preñada hasta la médula. Voy a tener mi cuarto hijo, ¿no es una maravilla? Y claro, es una maravilla, un bebé. ¿Y tu marido sabe algo? No, pero estoy a punto de decírselo. Lo que pasa es que él y yo estábamos un poquito pilladitos, ¿ves? Pero yo me muero porque lo sepa, porque, no sé, la llegada de un bebé es como algo mágico, ¿verdad? A veces. Bueno, si quieres saber mi opinión, yo no le diría nada, chica. No vaya a ser que no sé, se sienta como presionado. Pero si tú misma me dijiste que lo presionara. ¿Pero un bebé? Un bebé como mucho, como demasiado, diría yo. A lo mejor se calienta tanto que te manda para el carrizo. Bueno, y me acabo de acordar que tengo que hacer una cosa muy importante, ¿sabes? Así que, bueno, chaito, mi amor. Pero ya sabes, ¿sí? Ahora más que nunca pídele matrimonio a ese hombre. Sí. Bueno. Suerte, entonces. Gracias. Que te vaya bien. Muchas gracias, pues. Chao. Chao. Ay, qué horror, chico. Esa mujercita no estaba empatadísima con el JJ, pues. ¿Ah? Es que yo te digo, hay mujeres que no pueden ver real porque se vuelven como locas. ¿Y real con fama? Ay, no te quiero ni contar, mi amor. Ya, Gilla, ya. Qué tan entregadota que estaba al Moncada, chico. Ay, yo no entiendo, sinceramente. Ay, me parte el alma en cuatro pedazos ver cómo esa mujercita le monta cacho de una manera tan descarada, chico. No se lo merece el Jotica, chico. No se lo merece, no se lo merece. Y ahora te cae bien también. A mí nunca me cayó mal, Imael. Nunca me cayó mal. Es más, la que siempre me pareció medio nariz parada era ella. Que aquí entre nos, no sé por qué. No sé por qué, porque el que tiene clase es Moncada. ¿No está claro? Ah, claro. Acaba de hablar la princesa de Kent. ¿Será que tú tienes sangre azul y yo no lo sé? Ay, este niño, ¿qué te pasa a ti? ¿Lo estás defendiendo? Después de todo lo que estás viendo. ¿Ah? El Moncada ese no era amiguísimo tuyo, pues. No es que se estaban besando en tu suite en aquella conferencia, Ismael. Mínimo debería darte un poquito de rabia ver cómo esa mujer le monta cacho de esa manera tan descarada, chico. Ay, Ismael. Mira, le está agarrando la mano. Ay, mira. Ay, se lo va a tragar porque se la está besando, gordo, mira. ¿Y qué pasó con la otra mano? Ay, el tingo aguancó la tiene debajo de la mesa. Mira, Ismael, ya está muerta de la risa, mira, gordo. Ismael. Pero bueno, ya, cállate de una buena vez. Que te vayas, chica, que te vayas, que no te quiero ver, que no te quiero oír, ¡vete! Luis Ángel, por favor. ¡No, por favor, un carrizo, chica!
No hay nada que explicar. ¿Tú no entiendes que no me puedes explicar nada? Que estoy harto de tus juegos y tus mentiras. Que no se puede querer tanto a nadie. ¡No se puede! ¡Mira, baja la voz! Y si me quisieras, pues deberías creerme. ¿Debería? No he hecho otra cosa, Pepita. Desde que te conozco, me tienes en este teje y maneje. Y no me lo calo más. Y por favor, vete. Porque me enferma pensar que me enamoré de una persona como tú. Vete. Compañero, frena, vale, no seas tan duro, mira que... Tú no te metes en esto. Porque tú, Rodríguez, no hubieras aguantado ni la mitad de lo que yo he aguantado. No, bueno, pues ¿sabes qué? Que a lo mejor tienes razón. Que a lo mejor es que dejemos esto hasta aquí. ¿Sabes qué lamento? Que siempre que tus celos se atraviesen en medio de tus sentimientos, ¿entiendes? ¿Sabes qué lamento? Que otra vez una confusión no se pare. ¿Sabes qué lamento? Que te vuelvas tan irracional. Si tú quieres hablar como persona civilizada... Pues entonces ya sabes en dónde encontrarme. Y a lo mejor lo que pasa es que, chico, que esto que sentimos no era tan fuerte como parecía. Creo que se te fue la mano, caballo. Y bien duro. Pepa, no me vayas a formar ningún lío. Espérate. Ay, que mi yo amor, te... Mi vida, te ves cansado, mi amor. Tuviste un día difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que, mira, lo que yo quería... Sí, era mi amor, que... ya sé. Descansar y comerte la comidita bien rica que te preparó tu mujercita. Anda, ponte cómodo, mi amor. Aflójate la corbata. Sí, sí, sí. Bueno, mira... ¡Mami, mami! ¡Hola, mi amor! Dios me lo bendiga. Mira, tu pantufla para que te pongas cómodo. Ay, sí, hijo, Dios me lo bendiga, está bien. Miren, pero ¿ustedes me podrían dejar hablar con su mamá un momentico? Ay, no, déjalo, mi amor, es que tus hijos te adoran, mi vida. Y los hijos son la sal de la vida, ¿verdad? Sí, pero tú no estás brava conmigo, ¿verdad? No, mi amor, ¿cómo voy a estar brava? Mi amor, si tú eres la razón de mi vida. Sí. Mi compañero, mi amigo, el padre de mis hijos, de los que tengo y de los que Dios tenga bien en mandarme, ¿verdad? Porque uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿verdad, Perucho? No, lo voy a decir muy duro, no lo voy a decir muy duro porque Chucho es capaz de escuchar allá arriba y ahí sí, ¿verdad? Que no. Mira, con lo que tengo ya es suficiente. Pero bueno, espérese un momentico. Tome. Ya está, déjeme hablar con su mamá. ¿Ah? Ok, ay, dame la peruchita en la fuerza. Dejen eso, muchachos, pero dejen eso. ¿Tú te das cuenta que fueran tres? ¿Ah? ¿O cuatro? No, qué va. Mi vida, pero tú sabes, las familias grandes son tan bonitas que a ti no te gustaría, por ejemplo, que fuésemos, no sé... No, ¡Epa! ¡Muchacho! ¡Pero venga! ¡Ya me la rompieron! ¡Ya me rompieron la corbata, chico! ¡Pero Pepa! ¿Tú te das cuenta? ¿Ah? ¿Tú te das cuenta? No, chiqui, tú hablándome de muchacho, además muchacho. No. Con lo que ya tengo estoy harto, es suficiente. Yo no quiero tener más muchachos, chica. Ni de casualidad. ¡Dios me libre! No quiero saber más nada de muchachos. Como que no es el momento de lanzarle la bomba. Esta señora está sentada, está. Si nos descuidamos, la próxima vez la conseguimos bailando. Es que estoy siguiendo las instrucciones del doctor J. Jotica al pie de la letra. Bueno, yo ya le dije, mientras más actividad física, más rápida será su recuperación. Eso es muy cierto. Ustedes no saben lo agradecida que estoy. Doctora, doctor. ¿Y entonces? Cuéntenme, ¿cómo fue el almuerzo? Muy bien. Nos fue tan bien que esta noche nos vamos a rumbear de dancing. Oh. Bueno, eso no lo sé. Eso no lo sé. Primero, el almuerzo para mí fue estupendo. Sí. Tanto que hoy aprendí a apreciar la comida japonesa de una forma maravillosa. ¿Qué tal? Ay, qué rica. Y con respecto a la rumba, no lo sé. Ya te dije que no sé. Mañana tengo un día muy duro y no quiero estar trasnochada. Caramba, pero es que... Esta china se ve bella hasta cuando me rechaza, ¿verdad, vieja? Yo que tú insistiría hasta el final. Dale. Dale. Está bien que me gustó la comida japonesa, pero yo japonés no hablo. Ya dije que no. Está bien. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, viejita? Que ella no quiere estar sola conmigo. Pero no importa, no hay problema. Vamos a hacer una cosa, vamos a armar un grupito y nos vamos todos a bailar. ¿Qué te parece? Invitas a tu comadre, celebramos la preñez, a tu hijada. Es más, lo llamamos hasta JJ, el doctor sí. JJ, para que te tranquilice. ¿Qué te parece? Sí. ¿Yo? Sí, doctor. ¿Estás conmigo? ¿Qué te parece? Bueno... Hecho. Esta noche es la cosa. Hecho. Ok.
sigue llorando así, voy a tener que llamar al servicio médico. No, a pedir un suero, sí, para que no te deshidrates. Tranquilo, que esas son cosas que pasan. Que pasan cuando uno se la busca la mayoría de las veces, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, no quiero hablar de ese asunto. Déjame felicitarte, Pepita, por haber regresado a la casa de tu madre. ¿Y cómo supo que yo regresé? Bueno, ella... No es difícil imaginárselo. Ella llamó, yo le pregunté. ¿Cuándo tú estabas en la academia? Sí, bueno, ¿qué más, verdad? Mi mamá le dijo. Sí. Me quiero morir. Ah, chica, que volví a caer otra vez como un bolsa, como un idiota, madre. Ay, no te sigas culpando, Luis Ángel. Tú hiciste lo que tu corazón te dictaba. Y mira, yo sé que te va a sonar muy raro lo que te voy a decir. Pero si esa fue la mujer que tú elegiste para tu vida, tenle paciencia. Porque de una u otra manera ella es así. Y siempre va a ser así. La cabra siempre tira pa'l monte, ¿verdad? Ay, si tú me dejaras que yo te ayudara a aliviar esta pena, este dolor. Pero claro, yo sé que va a ser muy poco lo que tú me vas a dejar hacer. Y ojo que te lo estoy diciendo como tu amiga. Aunque te amé mucho también. ¿Sabes qué? Que tú cada vez me demuestras más lo sensible y lo madura que eres. Y yo te doy las gracias por estar aquí conmigo. Y me encanta. ¿Y sabes qué? Que esta noche tú y yo vamos a salir juntos. Júramelo. ¿Sí? Vamos a ir a bailar, a divertirnos, a bonchar. ¿Qué te parece? ¿Cómo que qué me parece? ¡Maravilloso, mi amor! ¡Claro que sí, claro que sí! Papi. Papito. ¿Qué pasó? Pero bueno, chica, tú ya no respetas el sueño de un hombre cansado, ¿ah? Chico, pero nada más te iba a hacer un cariñito, no te pongas así, mi vida. No, pero chica, ¿tú no viste que yo estaba dormido? No, dormido no estaba. Sí. Tenía los ojos cerrados, pero dormido no estaba porque tenía así la boca así, así. Sí. Cuando te entran las ganas, así. Sí, pero bueno, mira. No, pero que estaba así, a puntico, ahí, de coger sueño. Pero bueno, Perucho, ese trabajo tuyo sí te tiene raro conmigo, ¿vale? Escúchale, tú nunca te habías puesto así bravo porque yo te buscara. Más bien, era yo la que tenía que torearte a ti. Pero bueno, chica, tú no sabes que el estrés baja el bílido de los hombres. Y además, yo estuve oyendo por ahí un programa donde decía que la población, la humanidad va a desaparecer porque está bajando el conteo de aquellos. Ay, pero no te preocupes, mi vida. Mira, cuando nos casemos, yo te doy tu diagnóstico para que veas que tú no sufres ese problema. Pero bueno, qué broma contigo, chiqui. ¿Vas a seguir? ¿Hasta cuándo, ah? Dios mío, ¿eh? Y vas a seguir con el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui del matrimonio, ¿ah? Mira, Pepa. Yo quiero que te quede bien claro, que te entre en ese cerebro tuyo de que yo no me voy a casar. Ah, no, vale, pero bueno, chico, pero tú no ves por dónde caminas, ¿vale? Todo este espacio por aquí libre y tienes que pasar por ahí, por donde yo paso. Tú sí eres bravo, ¿verdad? ¿Y quién carrizo te manda a atravesarte en mi camino para ir a recoger la llave, vale? ¿Ah? Bueno, porque resulta que me estoy poniendo la corbata, ¿qué acaso tú no ves? Y bueno, porque además fuiste tú, chico, quien se tropezó conmigo. ¿Yo? Sí, tú. Bueno, mira, partero, ya. Okay. Chico, ¿qué te pasa? ¿Qué estás de mal humor o qué? Ah, ¿yo de mal humor? ¿Y tú qué? Pues tú estás una maravilla, ¿verdad? Estás alegrísimo tú, ¿no? Bueno, está bien, el humor de los dos. Ah, tú ves el de los dos. Yo por el mío respondo, por el tuyo responderás tú. Bueno, mira, que voy a salir con la chichi esta noche y no sé ni siquiera por qué lo estoy haciendo, ¿vale? Entonces estamos en la misma, socio. Porque yo voy a salir de chaperón con la bruja y el King Kong ese y sé menos que tú por qué lo hago. Nada de que yo me eche para atrás. A mí no me va a venir a intimidar más con esa cancioncita de mi indecisión. No, chica. ¿Será que yo me tengo que ir de la casa? Porque
Eso es lo que me está sonando. Como tú lo pones así, como me está sonando. O sea, que ya no es que no te casas, sino que te vas. Mija, me tienes hasta aquí. Hasta la coronilla, hasta aquí. ¿Acaso yo todos estos años no te he demostrado que a la que quiero es a ti? ¿Ah? No, pero tú no. Tú no. Tú tienes que tener agarrado el bendito papel ese ahí para tenerlo agarrado a uno, cazándolo como si uno fuera una presa. Bueno, Perucho, eso es lo que la gente hace cuando se quiere, chicos. Si no, el matrimonio no existiera. Pero no, hombre. Es que el matrimonio lo inventaron las mujeres para fregarlo a uno, a los hombres, chicos. Pero bueno, a cuenta de que uno las quiere, entonces ya se creen dueñas de uno. No, pero eso no es así, mija. Eso no puede ser así. Uno está con una mujer porque la quiere, no por el cochino papel ese. Ah, o sea que tú me has estado haciendo creer todo este tiempo que te ibas a casar conmigo, ¿no? Yo me iba a casar contigo porque eso es lo que tú tienes metido en la cabeza entre ceja y ceja. Pero no juegues, ya me está dando miedo. Ya me está dando miedo porque la sensación que tengo es que tú me quieres castrar. ¿Ah? ¡Ya! ¡No hagas llorar a mi mamá más! No, no, mira, mira, tú vas a pensar que yo soy un balurdo y un tarado, pero de verdad no creo que sea buena idea estar aquí. ¿Qué, te arrepientes de haber venido conmigo? No, chica, no es eso, es... Entonces, ven que la vamos a pasar buenísimo. Vamos, Ángel, por favor. Mira, nos tomamos un trago y después vemos, ¿sí? Vente, vente, siéntate. Ay, pero... Mi amor... ¿De verdad me van a dejar sola con ese hombre? Pero bueno, ¿y cuál es el miedo, Maripepi? Ni que fuera la primera vez que sales con él. No, si no es por él, comadre, es por el mujerero que le cae encima. No sé, a mí todo ese gentío me apabulla y sobre todo porque me miran con una curiosidad. Ah, pero bueno, madrina, no te van a mirar con curiosidad. Se deben estar preguntando quién es la mujer misteriosa, fatal, bellísima que está con el quinto. Chica, tú lo que tienes que hacer es disfrutar esos 10 minutos de fama, mijita. No, 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 no. Ustedes saben lo poco salidora que yo he sido. Ah. Además, cuando salía con Ismael, más bien me tenía que esconder. Pero el King me pasea como para lucirme, como si yo fuera una joya. Bueno, no lo eres, pues, comadre. Es que si no lo sabe, está pelando. Ay, mamá, ¿no estás oyendo? Que la pasea como una joya. El que sabe, sabe, mi amor. Sí, pero no me cambien el tema. Ayúdenme. No, no, en serio, vénganse conmigo. Es que toda esa algarabía me pone tiesa y tampoco quiero que el hombre piense que yo soy una campurusa. Ah, sí. Bueno, pero bueno, ¿en qué podríamos ayudarte? Además, comadre, mira, yo estoy muy triste porque es que Perucho me contestó tan mal, chica, que no sé, no tengo ganas, ¿no? Sí, bueno, y yo peleé con Luis Ángel, así como no tengo ganas tampoco. Pues no. No, 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 anden, anden, anden. Se me quitan esa tristeza de encima y se me ponen bellas las dos. Ay, porque no, yo sin ustedes no voy a ir. ¿Eh? ¿Ah, no? No. Entonces, par de compinches. ¿Ah? Soy yo, Maripepi, la otra del trío. Entonces... ¿De verdad me van a dejar solita? Ay, no, no. Mamá, a lo mejor tienes razón. Nos vamos a la calle, nos despejamos un poco y... Claro. Chica, con la pelucita de King Wong Wancota, porque es que, ¿ah? Bueno, será, será. Además, se trata del futuro compadre, ¿no? Malo no es. Te extrañé en la mesa. Por eso me dijo que te sentías mal. Sí. No me siento muy bien, Ulises. Me siento un poco indispuesta. Lorenzo también me informó que
Y Raúl se fue de nuevo a vivir a casa de su mamá, Rosario. ¿Sabes por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Yo? ¿Y yo por qué voy a saber? Yo no tengo nada que saber, ¿no? Tú mejor que nadie conoces a tu hijo. Se fue por causa tuya, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por causa mía? No, Julissa. ¿Por qué por causa mía? Lo digo porque... Bueno, últimamente vives criticándolo y te la pasas discutiendo con él. De manera que no me extrañaría que se haya ido por eso. Sí, sí. Yo también estaba pensando en eso. Esta noche estás muy hermosa. Extraordinariamente hermosa, mi amor. Muy sensual. ¿Será por el brandy que me tomé? Ulises, por favor. Ulises, de verdad me duele mucho la cabeza. A mí me importa un pito tu dolor de cabeza. Eres mi esposa. Y no te atrevas a rechazarme. Eso no pienso repetírtelo nuevamente. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás en neutro? Yo, neutro, no. No, qué va, ¿no? ¿Por qué lo dices? No sé. No, no, de verdad, Chichi, que son cosas tuyas, de verdad. Yo estoy bien, estoy fino, perfecto. Entonces dame un beso. Dame un beso. Ay, mira, ay, mira que estoy a esto de tenerlo aquí comiendo en mi mano. ¿Y por qué estás tan segura, mija? ¿Que él te dijo algo? No ha dicho. Pero ¿cómo ha hecho? Yo estoy segura que el pobre no ha podido dormir pensando en eso. Bueno, si tú lo dices, tú sabrás, ¿m? Que sí sé, claro que sé. A mí me extrañaría que en cualquier momento llamara por ahí y yo se presentara. ¿Será él? Ay, no sé, mamá. A ver. ¡Ay! Mami, recoge eso. ¡Ay, mi jefecito! Si supiera que lo llamé con el pensamiento. Disculpe la hora, señorita. La verdad que disculpe la hora. No se preocupe. Pasa, jefecito. Está a su casa. Usted puede venir aquí a la hora que quiera. De verdad, discúlpeme, señorita. Lo que pasa es que usted va a pensar que yo soy como un pasado, ¿no? Lo que pasa es que yo me siento así como si estuviera más perdido que el hijo de Limber. Yo no sé cómo llegué hasta aquí ni qué es lo que quiero realmente. Yo sí sé, mi jefecito rico. ¿Eh? Yo sí sé lo que tú necesitas. Disculpe, por favor, permiso, permiso. Gracias, permiso, gracias. Bueno, este es el sitio. Antes de mi última gira era buenísimo y la música es excelente. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias. No, chama, de verdad. No. No, de verdad que todo está bien, no está bien, no. No digas nada, por favor, te lo pido. O sea, regálame esta noche, aunque sea la última.
No puedo, chama, no te puedo utilizar. Tú no tienes por qué pagar mi despecho, ¿se entiende eso? Por favor. Yo estaría inmensamente dispuesta a pagar lo que sea. Tal de quitarte esta pena y este desamor. Ay, yo no sé qué estoy haciendo. ¿Será que me volví loco? Ay, pues entonces somos dos, porque yo estoy como loquita por usted, ¿sabe? Yo no sé qué es lo que está pasando, de verdad. Yo la verdad que tenía que así como un ahogo aquí en el pecho y salí de la casa como un zombie y caminando no sé para dónde. Y vine, yo te juro que yo no sé cómo vine para aquí, te lo juro. Yo sí sé, mi jefecito, que yo lo jalé con el pensamiento. ¿Con el pensamiento? No sería como otra cosa. También, mi jefecito, también. Pero vamos a perder el tiempo, anda, machote, bésame. Bésame otra vez. Perro, ese tipo burde lanzado, pana. Sí, pero no le está dando lata de frente como es. ¿Qué dice, vieja? ¿Lo entrompamos de una? ¿O lo dejamos que se emocione otro poquito? No. Déjalo que se engolosine, mijo. Y cuando le coja el gusto a la cosa y le caiga encima, ¡le caemos! Ah. Ah. ¡Qué rico! No estuvo nada mal, ¿verdad? Chica, pensándolo bien, no está nada mal que de vez en cuando te hagas la difícil, ¿no? Yo creo que eso fue lo que me excitó. Tenlo presente para la próxima vez. Buenas noches. Me cae las megas, que usted me besa. Sí. Ay, qué rico. ¿Te gusta mi beso o es mi colonia? Todo lo suyo me gusta. Ay, perfecto, sí. ¡Epa! ¡Emba! Y entonces tú te vas a quedar lata aquí en la sala de mi casa y darle lata a mi brother. No. Yo le estaba soplando una basurita que tenía en el... Nada, pana. A ti te hacen falta un par de cachazos para que cojas el hilo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se te ocurre estar agarrando a mi hermana y jamoneátela aquí en nuestra casa, frente a nosotros? ¿Qué es eso, pana? No. Mira, yo insisto que yo estaba... Jackie, dile en qué estábamos. Ajá, ¿en qué estábamos? Pues, ¿en qué estábamos? Dale. Bueno, sí, nos estamos besando. ¡Jackie! ¡Emma! Es mejor que ellos sepan, jefecito, las intenciones que usted tiene conmigo y los planes que tenemos para el futuro. ¿Qué? Es mejor que mi familia sepa de una buena vez de nuestro verdadero amor, jefecito, sí. Bueno, usted sabe que mis hermanos son muy celosos y... Sí. Y que tienen mal carácter. Sí. ¿Qué? No, hombre, imagínate, tú estás loca. Tú primero abres la arepita, le sacas la masa y después le metes el queso, pero si no... Ay, Mariana, tú como que nunca te has comido en tu vida una pinche arepa. ¿Ah? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, sí, para demostrar que ustedes agarran, se me quedan bien callados, van a ser como si están muertos, ¿ok? Y se comen mis arepas, que por cierto me quedaron bien buenas, ¿oíste? Vamos a hacer así. Ya bastante con que yo estoy siendo niñera de ustedes y se fue todo el mundo de rumba con el mismísimo King Huahuancó. No, yo te digo una cosa, a mí me van a tener que montar una estatua o me van a tener que hacer una medalla, yo no sé qué van a hacer, pero algo tienen que hacer, porque ustedes que son chiquiticos, bueno, ok, chévere. Pero yo ya estoy grandota, yo sí podía ir para ese lugar. No, o sea, que no te basta con que te dejamos vivir y comer aquí, ¿no? Que yo sepa, tú no le pagas nada ni a mi papá ni a mi mamá por eso. Quédense ahí, coma, padre condenado. ¡No, hijo, ahí voy! ¡Hola, Marianita, vos! No te me guindes mucho, mi amorcito, que estamos a poner, nos vamos a poner una fiestica, ¿sí? Ay, no, chicos, ¿sabes que no voy a poder? No voy a poder salir porque, bueno, me quedé aquí de niñera cuidando a los chamitos. Se fueron todos de la casa y, bueno, me quedé yo, pues. ¿Pero cómo es eso, mi amor? Mira,
tú agarras y le ofreces un hotel. No. Y ellos cierran la boquita y no botan el yo-yo. No, chico, cómo se nota que tú no lo conoces. Mira, esos dos hotelitos que tú ves ahí son una ratica. Y ni que tú le des 100,000 bolos no me van a delatar y no van a soltar el yo-yo. Ay, no, hombre, chica, mira. Muchachitos lindos, ¿verdad que ustedes son burro de panita? Mire, Marianita y yo tenemos que salir. Entonces, si yo les ofrezco un monopatín a cada uno, ¿verdad que ustedes no abren la boquita? ¿Y de dónde vas a sacar tus reales? Porque, hombre... Con esa cara de limpio que tú tienes, no debes tener ni dónde caerte muerto, mijito. Pero Puerto Rico sí fue puro. Imagínense que yo estaba en una gala con la crema de la salsa. Ahí todos estaban explayados en el agua para Andy Montañez, Cheo Feliciano, Celia Cruz, estaba Jerry Rivera, que estaba bojotico. Ay, me encanta. Y yo me decía para mí mismo, bueno, entonces para este maldito no es nada. Claro, eso fue antes de mis comienzos, porque ahora el delirio no te quiero contar. Total, que bueno, estábamos ahí, a Lagos Iban, a Lagos Venido, a Lagos Iban y el King picado. Pero eso sí tengo yo. Y cuando me pico, me luzco. Entonces, bueno, así la cosa, me dije. Me fui así coleadito, coleadito, coleadito. Busqué al director de la orquesta y le pedí que me acompañara en una orquesta. Ya que no saben cuál es. No, yo no tengo idea. Ah, no, yo menos. No, sé. No, yo tampoco, pero la que haya sido tiene que haber causado sensación. ¿Sensación? Eso fue una locura, mi china. Cuando este negro que ustedes están viendo aquí se paró, agarró ese micrófono y entonó la primera estrofa de esa canción, aquello se vino abajo. De lo negro de Caracas, yo soy el negro más sabrosón. Ahí les dejo esa. Y Puerto Rico en pleno a mis pies y el Kingo aguancó pa' encima. ¡Eso! ¡Eso! No me estás imaginando la locura de ese lugar, ¿eh? Sí, claro. Locura que se quedó para instalarse, porque más loco que este caballero que está acá, no creo que haya otro. Algo de tomar mejor, porque creo que se está... ¿Verdad que se está acabando todo? Permiso, voy al baño. Dormíamos con esa. Ah, sí. Mira. Permiso. Ay, espérame, gorda, que yo necesito la pinturita de labios. Ay, 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 esa sí que no, brother. Los paticos para la laguna, you know. Jota, al baño, al baño. Hay que dar la cara. Sí. Mi amor, que tu mamá, que digo, señorita, tu mamá está presente y hay que respetar. Ay, no, mijo, por mí no se preocupe. Yo adoro a la gente queriéndose, haciéndose apuchunguitos. Ah, sí. Ay, qué bueno es estar enamorado, ¿verdad? Sí, debe ser por eso que yo soy tan cariñosa, porque mi mamá siempre me animó para que yo me entrenara en eso de consentir. Sí. Y usted también fue la que le aconsejó que se metiera masajista. ¿Masajista de qué? No, bueno. Eso fue pura iniciativa mía. ¿Sí? Tú sabes que yo le estaba contando que me salí de eso de masajista porque no quería que me confundieran con otra. ¿Sabes? Eso que tú no me dejas de decir porque es grosería. Sí, claro, es que... es que yo estaba espantada de que la fueran a tomar por otras. Bueno, usted comprende, ¿no? Ay, es que no es suficiente la crianza para con las hembras. En cambio, con los varones es distinto, ¿verdad, mis soles? También ella me acompañaba para las sesiones. Ajá. ¿Tu hermano? Sí. Serioso, me está espantando todos los clientes, mi jefecito. Bueno, entonces yo me voy. Yo regreso temprano. Sí, mamá. Dios te bendiga, mi hija. Tengan mucho juicio, mucho juicio. Vámonos, me quiero ir ya. ¿Cómo que vámonos? Ah, no, mi amor, por favor, un ratito más, ¿sabes? Ni siquiera hemos bailado. Si no te levantas y vienes conmigo ya mismo, te quedas sola. Me quiero ir. Está bien, será como tú digas entonces. Pero ¿me permites ir al baño, por favor? Sí, vamos. ¿Piensas que en esta vida nos podemos
chica, no hay salida que valga para olvidar al celópata ese del besaje. Bueno, pues nada, será que mañana me tocará humillarme otra vez hasta que el tontico ese sepa que lo amo, ¿qué más? Pues no me voy, no me voy y no me voy. Chichi, ven, secre, piensa en algo como que ya. Ay, para que el necio ese se quede bailando un ratico conmigo. Ay, pero no se me ocurre nada. Balurdo, negro bocón, quinchoncho será. ¿Ah? ¿Pato? ¿Pato yo? No, muchacho, más pato será tú. Tú, man, bueno... Sí, otra, porque la pobre Trina tampoco tiene culpa del hijo que tiene, chico. Claro, pero su abuela sí, y su abuela paterna además, seguro. Mujer terca y malcriada. Policía, partero. ¿Qué pasó, Vale? ¿Y tú qué haces por aquí? Digo, ¿con quién andas? Bueno, con la Chichi. ¿Con la Chichi? Sí. Te fregaste, socio. Ahora sí, ¿verdad que te fregaste? Ay, no, papita lunar, mijita, quita esa cara. Por lo menos finge una sonrisita, ¿no? No, 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 eso se ve más falso que billete de A8. Bueno, pues nada, que piensen que tú eres, chica, enigmática, ¿no? Con esta cara. Ay, bueno, con razón dicen que no hay maquillaje para el corazón, pero bueno. Pepita, Pepita, llorar no, ¿oíste? Mejor salgo. Al fin saliste, chica. ¿Qué? Vamos a bailar y tiene que bailar conmigo. Pero, vámonos. No, ya va, pero déjame dejar por la mano. ¡Jota, jota, la crecera! Pero ya va, no te pongas así. Sí, ya va, pero, salsita, además no se baila así. Sí, jota, sí, jota. Sí, no, se baila así. No, ya va. No quiero seguir bailando, perdóname. Chichi. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted en el baño de grava? No, señora, es una emergencia, ¿verdad? No. Fuera de aquí, mira, pervertido. No, tranquila, sí, yo le explico, señora. Mira lo que está pasando. ¡Chichi! ¡Chichi! Es una emergencia. No, yo ya salgo. Es una emergencia, señora, de verdad. No sea ¡Chichi! ¡Chichi! Bueno, pero... ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué sabe aquí, mi amor? Nos vamos ya por el camino, te cuento. Vamos. ¿Cómo? ¿Cómo que nos vamos? Pero... No. Con permiso, señora. Pero Luis, ¿sabes? JJ, ya, pero ¿qué estás bailando tú? ¿Te volviste loco? ¡Déjame! Pero bueno, los pincheros, tú eres bruto. No, dijo, ¿no sabes bailar, acaso? ¿Cómo que no? Mira este ritmo tan sabroso. No. JJ, no me estás gustando la cosa. Mira, no quiero bailar más contigo. Pero bueno, chico. No te enfades, ven acá. Pero deja la carrera, chico. Vamos, Luis Ángel, por favor, tengo que buscar algo en la mesa. En la mesa no, vamos, por favor. Luis Ángel, se me quedó mi lápiz de labio, por favor, en un momento. No, bueno, pues lamento decirte que vas a tener que comprarte otro porque a la mesa no vuelves, ¿ok? Suéltame, sí que voy a buscarme el lápiz de labio. Susana, por favor. Susana, por favor, te lo suplico. Ay, que suéltame, vale. Por favor, vámonos. Que no, sin antes saber qué es lo que te está pasando. ¿O crees que no me he dado cuenta de tus nervios? ¿Qué es lo que pasa, Luis Ángel? ¿Ah? Susana, te lo suplico. Vamos. Por favor. La bien, ¿dónde está? ¡Ni siquiera! ¡Que afuera, ni siquiera! ¡Camina! ¡Pero tú, por favor! Antes quería bailar y Bruno. Luis Ángel. ¿Y tú? Yo. Surprise. ¡Yo abro! ¡Ese es un baculado de Cristo! ¿Todo fino? ¿Qué más? Bueno, papá, le digo que hoy usted va a dejar los libros porque lo que tengo es una rumbita que lo que está es fuerte. No, bueno, que va, nada que ver. Yo no te van a rumbear hoy. No, pero a mí me parece una idea estupenda. ¿Por qué no va, mi amor? Bueno, va, porque no estoy de ánimo.
Bueno, precisamente te animas, te relajas y de paso conoces unas cuantas muchachas bonitas. Claro que sí, papá. Sí, mira, mira, hazle caso a tu mamá. Los padres siempre tienen la razón. Además, estamos un ratico ahí, vacilamos y después nos venimos cuando tú quieras, ¿sí? Anda. Hazlo por mí, pues, compláceme. Ok, ok. Bueno, voy a cambiarme. No, 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 no. Vale, chico, está bien así. Mira, mami, ven. Tranquilito, normal. Let's go, vámonos. Nos estamos yendo. Hasta luego, señor Rosario. Chao, bendición. Que se diviertan. Te cuidan, mi amor. La negra se vuelve loca con este... Mira, yo no soy tu mamá, pero me voy. Pepita, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué le habrá pasado? No se preocupe, señora Pepa, yo la llevo para la casa. Ah, no, pero también me voy. No, yo me voy. No, 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 comadre. Tranquila, comadre, usted se queda con el caballero. No se le ocurre irse, comadre. Qué moreno es el compadre que yo siempre imaginé. Gracias por todo y perdone lo malo. Tranquila, comadre, tranquila. Bueno, mi chinita, nos dejaron solitos. Malo. Bueno, pana, y entonces, ¿tú no me dijiste que Mariana iba también? Bueno, pero ¿cuál es la preocupación? Si a ella también le gusta rumbear, ¿o no? ¿O no? ¿Y entonces? No me vengas a decir que te da pena con mi Bobby Bobby. No vale, nada que ver, chico. ¿Verdad, papi, que tú no eres celoso? ¿Eh? No, para nada. Es más, deja que la vea en la fiestica, men. Hago, somos. Let's go. Yo que pensaba que si mi viejita se moría, me iba a cambiar la vida. Y resulta que quien me la cambió fue la que la salvó la vida. ¿Ah, sí? Pero tu mamá me dijo que tú eras un pájaro bravo. ¿A quién le creo? La vieja sí habla. A mi China, tú sabes cómo es la soledad, que es muy brava. Yo tengo un corazón muy grande. Pero yo a ninguna de esas le di importancia. En ninguna vi la sonrisita de mis hijos, los ojitos de mis hijos, la piel de mis hijos. Gina, tú me has dado donde nunca nadie me había dado. Y si no me crees, ya yo veré que me invento. Pero el Kingo Wanko no se va sin usted, Gina.